Modelo tridimensional de liderazgo situacional. Al observar en detalle y de manera ampliada y explicada, se puede afirmar lo siguiente. Primero, existe el eje de las X denominado comportamiento de tarea, que va desde lo bajo hasta lo alto, y el de las Y, nombrado como comportamiento de relación, que igualmente va de lo bajo hasta lo alto. Segundo, un cuadrante en el nivel bajo-bajo denominado E4, en donde la relación es baja y la tarea es baja. Allí el comportamiento directivo debe ser delegar, cediendo tanto la responsabilidad de las decisiones como la puesta en práctica. Tercero, otro cuadrante en el nivel alto en X y bajo en Y, en donde la tarea es baja, pero la relación es alta, denominado E1. El comportamiento directivo debe ser decidir, pues se pueden proporcionar instrucciones específicas y supervisa muy de cerca el desempeño. Cuarto, un cuadrante E3, alto, con comportamiento de relación y bajo en tarea. El comportamiento directivo que se sugiere es de participar, pues comparte ideas, pero facilita la toma de decisiones. Quinto, finalmente hay un cuadrante alto en comportamiento de la tarea y de la reflexión, llamado E2, marcado como vender. Allí el comportamiento directivo explica las decisiones y proporciona oportunidad para aclaraciones.